Bueno, esto es muy cómodo, muy confortable. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Gracias por los premios y gracias por las felicitaciones y por los millones de seguidores que estoy teniendo. Estoy súper contento. ¡Yupi! Y ahora bajamos a la realidad. ¿Estoy depresivo? No, es mentira. Estoy también súper contento. Me lo estoy pasando muy bien aquí. La experiencia está siendo maravillosa. Genial, fantástica. Followers no tengo, tampoco los quiero realmente. Pero me lo estoy pasando tan bien trabajando en las pelis que estoy trabajando. Estoy disfrutando como hace muchos años que no disfrutaba haciendo efectos especiales. Y es que la peli en la que estoy ahora, que es una peli de miedo muy famosa, la segunda parte de una peli de miedo muy famosa, es cojonuda, es muy chula. Y el trabajo de lighting que hago yo hago lighting con bichos y con monstruos y con cosas raras. Muy divertidas, muy, me lo paso pipa en el trabajo. Tengo esa suerte. Bueno, que yo estoy aquí para contar algo. Que os voy a enseñar la playa de Brighton Beach. Eso es. Vamos a ir a Brighton Beach. Si os acordáis, el mes pasado prácticamente... os envié un vídeo, el capítulo, ya no sé ni qué capítulo, 2 o el 3, no sé, bueno, os envié, os enseñé el San Kilda Beach, y hoy nos vamos a desplazar por ahí, por el mapa, como estáis viendo ahora, vamos a ir para abajo y vamos a ir a Brighton Beach, que es un punto de interés muy conocido aquí en Melbourne, están todas las guías de viajes. Es la típica playa con las cabinas de colores. Es una postal muy típica. Bueno, pues vamos a ver eso. Os voy a enseñar un poquito el camino para allá. Y nada, espero que os guste. ¿Qué más iba a decir? Que, bueno, que como vais a ver, voy a aparecer ahí en la playa tomando el sol. Y diréis, coño, joder, pues... como en España ahora, ¿no? No, resulta que, como os he dicho, voy con retraso con los vídeos y este vídeo es de hace un mes y pico, que aquí, pues a pesar de ser otoño, pues hacía bastante calor y la playa hacía un sol que no veas. Bueno, en la playa y en todas partes se podía ir a la playa. Ahora mismo estamos en invierno aquí y hace un frío de dos pares de calcetines. Entonces, bueno, voy a intentar ir acercándome al tiempo real en el que vivimos con los vídeos. El siguiente ya va a ser en el Parque Nacional de Kosciuszko, que estuve allí con canguros y de todo, y eso os lo voy a enseñar muy pronto. Y al siguiente creo que ya va a estar al día, así que bueno, espero que os guste y nada, dentro vídeo. Por aquí paseando por la playa de Melbourne, bueno, la playa, esto sería la playa este. Y bueno, está lleno de corredores. Aquí la gente corre para todo. He llegado a un punto súper interesante. Hay aquí una playa que es solo para perros. Se entra por aquí. Estoy aquí en la playa de Brighton Beach. Aquí es donde está. Voy a limpiar esto. Está sucio. Venga, otra vez. Pues aquí estoy en la playa de Brighton Beach. Aquí al lado es donde están las casetas de colores, una cosa muy famosa que luego iré. Y nada, resulta que aquí al lado, pues
están los vigilantes de la playa australianos practicando salvamento. Y están aquí con las lanchas dando tumbos, corriendo para arriba y para abajo, como haciendo que recogen a alguien del agua. La arena parece de azúcar moreno. Qué bonito, una boda. Bueno, es que se han casado. Aquí uno buscando metales preciosos. Y ahí, pues bueno, todo el mundo que viene a hacerse la foto, porque esto suele salir en las guías. Salen las guías, entonces pues todo el mundo viene aquí a hacerse la foto, es muy popular. Y qué casualidad que donde más gente hay es en la primera caseta, que curiosamente es la caseta de Cataluña. Yo la foto esta en las casetas no me la he hecho, pero he hecho una toma aérea que es un poco más original. Hala. Que para casa, que este domingo ya ha estado bien. Próximo más. Tengo que decir, quito las gafas, esto es un momento solemne, no me he perdido, no, he venido directamente, sin perder tiempo. Y ya ves, mi orientación no es tan mala, que lo sepáis, ¿vale, Marta?